A ver si funciona la defensa de Cañero ahora y mantienen esa ventaja con 28,4 segundos por jugar. El marcador 99-97. De la Cruz. Cuidado con una falta aquí. Asediando ahí. La tiene Jacob. Luis David Montero se levanta. ¡Ey! Le cayó el triple a Montero. Finalmente enfrió a todo el mundo aquí. Luis David Montero logró un canasto de 3 puntos restando 8 segundos y 9 décimas para finalizar el partido y los Titanes del Distrito vencieron a los Cañeros del Este en el Leo Tavares de Higüey con marcador 101-99 en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto. Los Titanes, que ahora tienen marca de 2-4, rompieron una racha de 4 derrotas de manera consecutiva, mientras que los Cañeros, que juegan para 5-2, ahora han perdido 2 juegos de manera consecutiva. Yavian de la Cruz fue el máximo anotador por los ganadores, viniendo desde la banca marcando 24 puntos, y Luis David Montero anotó 19 con 4 asistencias. En la derrota, Jason Colomé marcó 30 puntos con 7 rebotes y Jonathan Araujo anotó 26. En La Vega, Luis Jacobo marcó 24 puntos para liderar la ofensiva de los Huracanes del Atlántico en su victoria 97-76 ante los Reales de La Vega, en un partido celebrado en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel. Los Huracanes, que ahora juegan para marca de 3-3, contaron con el aporte ofensivo de Bernardo Polanco, que marcó 19 puntos, y del refuerzo William Green, que anotó 9 con 9 rebotes para acompañar a Jacobo. En la derrota por los Reales, que ahora juegan para 2-4, Rafael Putney marcó 17 puntos con 11 rebotes y Antonio Hester marcó 17. La actividad de la Liga Nacional de Baloncesto continúa este sábado con la visita de los Indios de San Francisco de Macorís a los Soles de Santo Domingo Este a partir de las 7 de la noche. Y a las 9, los Leones de Santo Domingo visitan a los Metros de Santiago en la Arena Oscar Gobaira.